Hello, 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 hello. Can you hear me? Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Teacher, perdón, yo no le escucho, pero no sé si seré solo yo. Teacher, yo también pensé que desde era que solo ha yo. Iniciado a hablar, no le he escuchado absolutamente nada. Qué linda, pero quizás pensé solo que era yo. Solo yo. ¿Y por qué no me habían dicho? Hasta ya, hasta les había dicho ya. I'm sorry. La nota final y todo, y ustedes no me escuchaban. Y yo va de hablar y hablar y hablar. Dios mío. So, sorry. Yo pensé que sí estaba activo. Aquí se me había desactivado el micrófono. Bien. So, les decía, I hope. Cuando les puse ahí en el chat, I hope, ese es un verbo, right? Yo espero, ok. I hope that you enjoy your weekend. Yo espero que haya disfrutado su fin de semana, ok. Nice. Les decía, this week will be an special week, will be like a long week, okay? Because we have class from Monday to Friday, so we don't have vacation this week, okay? Next Friday, this coming Friday, we have class. Ya se los había dicho, right? So we do have class this coming Friday, okay? Next week it will be like a very short week because it will be just 3 days, okay? So we are going to start today the third week. Did you remember third, right? First, second, third, okay? This is the third week, okay? So let's see. This is the third week and we are going to have class today, Tuesday, Wednesday, Thursday, and also Friday. So vayase programando que
el viernes no se va a ir de parranda, que el viernes usted tiene clase, ¿ok? Y el viernes estaríamos iniciando la fourth, right? Fourth week. And we are going to finish the course this, the next week, next Wednesday. That is Wednesday the 14th, right? So ese día terminamos, ¿ok? No es que nos va a faltar un día, porque el día que no vamos a cumplir es el 15, porque es un holiday, pero lo vamos a reponer el día 9, ¿ok? So, repito, esta semana vamos a tener una long week, una semana un poco larga, porque vamos a tener clase until Friday. So, prográmense, ¿ok? No hay viernes de parranda esta semana, hay viernes de clase, ¿ok? Pero la siguiente semana usted se va a ir de parranda desde el 14, si usted quiere. Agarra 14, 15, 16, 17, 18 y el 19 vuelve a la realidad. ¿Ok? So, no se les olvide ese detalle, ¿ok? Vamos con clase. Ahora bien, plataforma. This week we have to work on the section number 4. Todos debemos de ir trabajando sección 4. Esta semana la van a sentir un poquito fácil en cuanto a la plataforma porque solamente es una sección. No hay examen, no hay nada extra, nada más la section number 4. Ahora bien, usted se puede adelantar, usted dice, ah, la sección 4 ya la hice, pero este mismo viernes estamos iniciando la sección 5 y tiene que estar terminado todo para el día miércoles 14. Section number 5 and also final exam. Al final de la sección 5 hay un examen final y eso tiene que estar, más creo que se lo van a pedir para martes 13 a la medianoche, porque inglés corporativo también se va a ir de parranda de vacaciones el 15 y me imagino que van a querer dejar cuadrado todo ese proceso de notas y eso. Así es que usted prográmese que para el día martes 13 usted va a tener completa su plataforma. Voy a pasar a asistencia y recuerdo que les dije que les iba a dar ahora el porcentaje de asistencia, pero voy a pasar la attendance first, ok? So please let me know if you are here. So today is Monday the 9th, right? Monday 5th, I'm sorry, 5th, my goodness. Let me know, please, if you are here. Andrea Gabriela. Present, teacher. Nice. Carlos Edgardo. Present, teacher. Nice. Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth. No. Edwin Edgardo. Edwin Edgardo. No. Elsie Patricia. Present, teacher. Thank you. Eric Omar. Eric Omar. No. Then we have, it is Janet. Present, teacher. Nice. Jennifer Tatiana. Jennifer Tatiana. No. Jessica Sarai. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto. Present, teacher. Thank you. Jose Alexander. Jose Alexander. No. Carla Lisette. Present. Thank you. Carla Stephanie. Present, teacher. Nice. Leticia Aide. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Thank you. Luis Eduardo. I'm here. Thank you. Mayra Xiomara. Present, teacher. Thank you. Marixa Elizabeth. Present, teacher. Nice. Nelson Pineda. Nelson. No. Rosa Karina. Rosa Karina.
No. Santos Carlos. Present, teacher. Thank you, Sarah Elizabeth. Present, teacher. Nice. Sofia Michelle. Present. Thank you, Sofia. Sonia Rebecca. Present. Nice. Soyita Eunice. Present, teacher. Thank you. Wendy Paola. Present, teacher. Nice. Jocelyn Yvette. Present, teacher. Thank you. Nice. So, ya tenemos la attendance del día. Les voy a dar rápidamente, porque tenemos que avanzar. Tengo que finalizar la sección 3 y empezar la 4. Rápidamente le voy a dar el porcentaje de asistencia. Siempre les explico, tal vez algunos ya me van a decir, eso ya lo sé, pero igual yo lo explico por si hay alguien que no le ha quedado claro o alguien que no sabe. La asistencia se calcula de los minutos conectados en la reunión. Yo se los dije desde el primer día, no se vale que usted entre a las, ¿qué? Que usted entre a las 8 a decir presente, se salga y entre a las 8:45, 8:55, solo a decir presente al final. Yo le voy a poner presente porque yo pongo presente si la persona responde, ya sea al inicio o al final, pero respondió una de las dos, yo le coloco asistencia. Pero el porcentaje de la asistencia no es de la que yo paso, es de la permanencia en la reunión. Quiere decir que usted al día, usted puede acumular 60 minutos porque la clase dura una hora, ¿ok? Entonces usted póngale que usted se conectó 50 minutos porque se le cayó el inter, porque entró tarde, porque se salió antes. Entonces la plataforma le va a calcular y le va a sacar el dato que usted estuvo conectado 50 minutos. Eso quiere decir que usted al final no va a tener 100% de asistencia porque le van a hacer falta esos 10 minutos que usted se desconectó o que usted entró tarde. Entonces el porcentaje, vuelvo y repito, se hace de la sumatoria y la división. O sea, aquí el cuadro es un Excel, ya tiene las fórmulas. La plataforma de Zoom descarga los minutos conectados, por eso es importante el nombre completo, porque usted así está registrado dentro de la plataforma y la plataforma dice fulanito, tantos minutos conectados tal fecha. Entonces esos minutitos se van sumando, 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 sumando y se va dividiendo entre el número de clases. ¿Cuántas clases son? 16. Entonces los minutos que usted haga lo va a dividir entre 16 y así es como usted va a sacar el promedio de el porcentaje de asistencia, ¿ok? Les menciono esto para que usted vea cómo se hace esto, porque alguien me puede decir, mire, pero yo todos los días digo presente. Ah, pues sí, pueda que todos los días diga presente, pero ha estado conectado los 60 minutos reloj todos los días y alguien me puede decir, sí, ¿y por qué no tengo 50% de asistencia? Ah, yo acá, la misma plataforma, como le digo, es un Excel, acá me dice por persona, por día, los minutos que ha estado conectado. O sea, si alguien tiene duda, acá yo puedo verificar tal fecha usted se conectó 54 minutos, tal fecha usted sí estuvo 60 minutos, tal fecha usted solo estuvo 59 minutos, le faltó un minuto para ser perfecto, ¿ok? Entonces, usted debería de tener hasta este momento el 50% de la asistencia porque el jueves pasado terminamos, ¿verdad? Terminamos la mitad del módulo, entonces la mitad es 50, ¿ok? Si usted tiene menos de 50 es porque una de dos, o ha faltado o no se ha conectado el tiempo completo, ¿ok? Voy a mencionar rápidamente los nombres para que usted vea su porcentaje y esto le sirva como para decir, híjole, bueno, voy bien, una de dos, voy bien y ya tengo 50%, ya con 30 más llego al 80, que es lo que me piden para pasar. Pero también sirve para alguien que diga, híjole, llevo bien poquito, algunos llevan 50 y yo voy ahí con
30 y algo. Eso quiere decir que no tengo que faltar en las próximas 8 clases que hacen falta. ¿Por qué? Porque si usted falta y va bajo en asistencia, corre el riesgo que no llegue al 80% del final. Y recuérdese que ese es el pase. Acá yo no voy a decir, ah, fulanito, que pase. Menganito se queda reprobado. Yo ni siquiera le pongo ninguna nota, ¿ok? Entonces su nota la pone usted con la asistencia y su trabajo de plataforma. Y hasta donde yo sé, ya llevo varios años en este programa, hasta donde yo sé, lo de inglés corporativo cumplen y son bastante exigentes en esa parte, porque ya me han escrito exalumnos que me dicen, mire, es que como yo por mi trabajo, yo porque me enfermé, yo por lo que sea, no llegué al 80, me sacaron. Y usted firmó y firma en cada módulo que se compromete a dar cumplimiento a esa cantidad de horas y a ese trabajo de plataforma. De lo contrario, automáticamente usted está fuera del programa. Y créanme que el espacio, el cupo que ustedes están utilizando, hay muchas personas haciendo fila esperando que se les aperture una oportunidad. Entonces, siempre yo desde el primer día les digo, tratemos de no faltar. Yo sé que me puedo enfermar, yo sé que es mi trabajo, pero usted tiene que ver cómo conectarse, ¿ok? Y ahí veo algunos que me dicen, mire, yo estoy trabajando, pero aquí estoy, ¿verdad? O sea, el tiempo de la conexión es el importante, porque si usted no llega al 80, yo no puedo hacer nada. No me vaya a decir a mí, mire, es que yo no llegué al 80, ¿y cómo vamos a hacer? De ya usted lo sabe, queda automáticamente fuera, ¿ok? Y ahora, si usted llega a un arreglo con ellos, es usted y ellos, pero yo no puedo hacer nada por, mire, que pase lo pobrecito, que mire, no, yo no puedo porque no estoy autorizada para eso. O sea, en pocas palabras, menciono todo esto para que usted entienda la asistencia. Si usted no tiene la asistencia, allá tiene usted que ver cómo va a arreglar con ellos. Bien, menciono rápidamente. Andrea Gabriela, 48.96. Carlos Edgardo, 48.02. Claudia Elizabeth, 26.25. No sé si Claudia Elizabeth ya habrá ingresado, pero bastante mal en la asistencia. Si no falta en todas estas 8 clases, para acumular 50, 60, 76.25 llegaría si ya no falta ninguna. Es decir que no creo que llegue al 80. Bien, luego tenemos por acá a Edwin Edgardo, excelente, tiene el 50%, perfecto. Elsie Patricia, 49.79. Eric Omar, 37.40. No sé si habrá ingresado Eric Omar, pero está obligado a no faltar. ¿Por qué? Falta un 50% más lo que tiene, 50, 60, llega a un 87. Let's see, it is Janet, 42.92. Jennifer Tatiana, 49.06. Jessica Saraí, 44.79. Jorge Alberto, 43.65. José Alexander, 39.27. Carla Lisset, 36.25. Carla, no falte, Carla Lisset. Carla Stephanie, excelente, 50. Leticia Aide, excelente, 50. Linda Beatriz, 48.23, bastante bien. Luis Eduardo, excelente, 50. Mayra Xiomara, 49.38, bastante bien. Luego tenemos a Marixa Elizabeth, excelente, 50. Nelson Pineda, bastante bien, 49.79. Rosa Karina, 41.56. Santos Carlos, 43.02. Sara Elizabeth, 43.02. Sofía Michelle, 48.23.
Sonia Rebeca, 36.25. Sonia Rebeca no tiene que faltar. Toyita Eunice, 49.58. Wendy Paola, 49.17. Jocelyn Yvette, 49.90. Bien, ese es el porcentaje que usted tiene, tomando en cuenta que el 50% es el máximo. Paola, diga. Teacher, en una consulta, yo no he faltado ningún día a clases y he estado en toda la clase completa, por eso no entiendo por qué no tengo el 50%. Ok, deje verificar con mucho gusto. Es lo que les decía, a veces un minutito puede hacer la diferencia. Y acá, como les digo, yo puedo ver. Vamos a ver, nosotros iniciamos el 22. El 22 de... ¿Qué iniciamos? Oh, agosto, ¿verdad? El primer día usted tiene 53 minutos. Paola, nos habrá entrado tarde. Acá me le hacen falta 7 minutos. Entonces esos 7 minutos son los que le están haciendo el no estar en el 50% exacto. Porque aquí tiene otro, un día más. El día jueves primero usted tiene 59 minutos. Ahí falta un minutito. Entonces se le hicieron 8. Y eso es todo. Por esos 8 minutitos que hacen falta, no está en un 50%. Usted no ha faltado, pero ahí están esos minutitos que van a hacer la diferencia. Un minuto le puede faltar a alguien. Un minuto, y por eso va a estar en 49.99. ¿Podría repetirme cuánto tengo, por favor? Sí, deje verificar doblemente. Tiene Wendy Paola 49.17. Thank you, teacher. Nice. Bien, no sé los demás, ¿estamos bien ahí? A mí no me mencionó, teacher. Dios del huerto. It is Janet. Vamos a ver, it is Janet. ¿Por qué sí. No la habré mencionado? It is Janet. Tiene 42.92. Iris Janet. Ok, gracias, teacher. Bien, nice. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Como les digo, usted puede que estuvo presente, pero un minutito que se le haya ido el internet, se le cayó lo que sea, se desconectó, volvió a entrar. O sea, la plataforma, eso ni siquiera lo cuento yo, la plataforma de un solo termino aquí yo la clase y al siguiente día ya ha desplegado los minutos conectados por persona. Y eso se va sumando y se va dividiendo. Se va sumando y se va dividiendo. Bien, vamos a... Let me right here share the screen. Voy a compartir la pantalla y let's continue with this. Recuerdo que nos quedamos por este little map, right? So about directions, okay? Vimos ahí las prepositions of placed. Acá hay unos ejemplos, no son todas, hay otros más. ¿Qué dijimos que lo vamos a utilizar cuando yo quiero ubicar un lugar o yo quiero ubicar a alguien? ¿Okay? No a los salvadoreños, porque a los salvadoreños no hay dirección. A los salvadoreños empezamos a mencionar lugares, dijimos, right? Pero en inglés sí, usted tiene que aprender un par de prepositions para usted ubicar o ubicarse o ubicar a alguien, ¿ok? So, creería yo que no terminamos esta parte, ¿verdad? O sea, no lo hicimos los grupos, pero no lo terminamos. Yo recuerdo que les dije que usted viera ahí cómo lo podía hacer. Vamos a ver, dice, look at the map and complete the sentence, then compare with a partner. So, Luis Eduardo, please help us with the number one. Lo estoy haciendo así un poco pequeño para que veamos la imagen. Okay, teacher. Number one, the coffee shop is on Second Avenue. It's next to the shoes store. Thank you. Okay, it says the coffee shop. El coffee shop, si no me equivoco, está de este lado.
Ale coffee shop, okay? The coffee shop it's on Second Avenue. Mira, toda esta que está acá es la Second Avenue. It's next to, así me dijo, ¿verdad, Luis? Next to the shoe store. Mire, aquí está a la par de la shoe store, next to. Nice. Carla Stephanie, continue with the number two, please. Yes. This the movie theater is on Conneros Park in May. It's across from the park. Okay, let's see. Thank you. Let's see the movie theater. ¿Dónde está el movie theater acá? Movie theater. Ah, right here. So right here is the movie theater, right? This one is. So the movie theater is on the corner, me dijo usted. On the corner of Park and Main. En la esquina del parque y la Main Street. Park and Main Street, okay. It's across from the park, okay. En frente está el parque. Nice. Elsie Patricia, number three, please. Gas station is on. The gas station is. Voy, teacher, permítame. The gas station on First Avenue and Second. It's from the hospital. Hmm. Okay, thank you also. Let's see. The gas station. Aquí está, mire. Okay, so right here is the gas station. So the gas station is right here in front of the parking lot. Podría ser, mire, aquí está. Enfrente del parqueo. In front of the parking lot. It's on First and Center, ok. Mire, esta es la Center Street y esta es la First Avenue, ok. It's on the First and Center, ok. Está sobre la primera y Center, right? Center Street, Center ahí. Nice. Let's see, Sarah, Elizabeth, number four. Sarah? Yeah, number four. Remember, the post office is... Quiero ver dónde está the post office. The post office is in the post office is center and second. Okay, no problem, Sarah. Veamos acá. Por aquí está, mire, este es el post office. Aquí dice US post office, ok. No miro la parte de quién está. The post office is on Center and Second. Mire, Center and Second. Estas son las, la cruz calle que se une ahí, ¿ok? So, it's... El hospital está aquí, ¿ve? It's next to, ¿ok? Next to, it's next to
The hospital, está a la par del hospital. Let's see, a la última, vamos a ver, Paola, number five. Teacher, the band is on the restaurant podría subirlo, bajarlo, por favor, para verla. The band is, it's next to, teacher. ¿No puedo ver el texto abajo? Citibank, right here. It's next to. The bank is next to the restaurant and the department store. Okay, so let's see right here. The bank, aquí está el banco, right? So the bank, it's right here. We have a restaurant next to and we have the department store. So the bank is between, okay? Between the restaurant and the department store. Entre, between, right? It's, okay. Y aquí sería la calle. It's on Main Street. Okay, perfect. It's on Main Street. Perfect. So let's continue. No problem. Let's continue because of the time, right? So we have another conversation. It is far from here. Okay. It is far from here. Así se llama, right? So it's, this is a conversation between a tourist guide right here and a woman. And it says, excuse me, ma'am, can you help me? How do I get to St. Patrick Cathedral? Okay. How do I get to St. Patrick's Cathedral? Una pregunta, right? Viene la lady, le dice, just walk up Fifth Avenue to Fifth Street. St. Patrick, it's on the right. Viene la tourist, le dice, it's near Rockefeller Center. Center, ok, se escribe center, pero no es como yo lo voy a leer, ok, center, ok, it is near Rockefeller Center, yes, it's right across from Rockefeller Center, thank you, ok, ya dijimos que no vamos a decir thank you, ¿verdad? Nadie me vaya a salir diciendo thank you, ok, no es así, es una TH, right? Thank you. Okay. Thank you. Where is the Empire State Building? And where is the Empire State Building? It is far from here. It's right behind you. Just turn around and look at. Okay. Nice. Do we have new words right here? ¿Habrá alguna palabra que usted diga? Híjole, no sé qué es. No. ¿Todo bien? Nice. Todo vamos bien. A practicar, ¿ok? Here, déjeme. Here. Diga. Donde dice, is it near? Near, antes del Rockefeller Center. Bye. It's near. En la tercera. ¿Qué dijimos que era near? ¿Quién recuerda? Near. Cerca. Ok. Nice. Hágame el favor a alguien de poner un mensajito en el grupo. Tantos grupos aquí que no hay yo el grupo para enviar la captura. Bien. So look, near. Viene el turista y le pregunta. Y está cerca del Rockefeller Center. ¿Sí saben qué es? Thank you. Nice, Jorge, Sofía y Luis. Nice. So, ¿saben cuál es el Rockefeller, right? So, nosotros que aprendemos inglés, no es que seamos amantes de los Estados Unidos, como dicen, pero usted tiene que tener cultura general del país, ¿ok? Porque es el idioma que estamos aprendiendo. Yo no digo que usted va a amar más a Estados Unidos que a El Salvador. No, nada que ver. Pero usted debe de conocer
cultura general de este país, ¿ok? Cuando le digan el Rockefeller Center, usted tiene que tener en la imagen qué, qué es eso, ¿verdad? Porque es algo que es muy importante, un lugar muy famoso. Como que yo le diga, mire, ¿dónde está ubicado el Empire State Building? ¿Dónde está eso? Allí en la espalda de Jorge. En Nueva York. New York, ok. Ajá. New York, pero no está ahí usted ahorita, Jorge. Ese no es el fondo que se parece. Así sí, como la no torre del Rockefeller, right? So, entonces, usted tiene que tener la idea. Yo no digo que, ay, que yo ni sé ni dónde es Holocuilty y voy a saber dónde es el Empire State. No, ¿verdad? O sea, tampoco así, pero son lugares emblemáticos que no vamos a traducir porque son nombres propios, ¿ok? Yo puedo traducir, ah, es que anda buscando el San Patricio, pero usted no lo va a decir así, allá nadie le va a decir así, le dice Saint Patrick, ¿ok? Rockefeller, ¿ok? So así se llaman, no hay traducción, el Empire State es el Empire State. ¿Ok? Son nombres propios, como que usted me diga Holocuilta es Holocuilta, ¿ok? Suchitoto es Suchitoto, no es Suchitoto, no, o sea, no, esos nombres son propios, ¿right? So, vamos a armar grupos, déjenme, voy a hacer unos equipos rápidamente, tenemos nada más 5 minutitos, no los voy a hacer en pareja, porque en teoría debería de ser en pareja, pero no los voy a hacer en pareja porque yo sé que hay personas que están pero no están. Entonces, van a ser grupos pequeños de 3 y de 4 y en el grupo que a usted le corresponda me van a hacer la grabación de esa conversación. Por eso es importante que yo pronuncie bien, ¿okay? Los lugares. No sé si quieren que lo vuelva a leer o estamos bien ahí con la pronunciación. Yes, lo tiene, vuelva a leerlo, teacher. Lo tiene que sí, quedar please. Ahí grabado. Tiene que quedar grabado ahí bien bonito. Va a salir ahí medio masticado. No, si es pregunta, sonar como pregunta. Si es una exclamation, exclamation. Right? Lo voy a leer una vez más. Usted no sabe cuál le va a tocar en el grupo que usted va a con el que va a trabajar rapidito, usted selecciona, vaya, no, yo voy a ser el turista, vos sos la mujer, y como somos 3, vos haces el otro de turista, y va, ahí, se dividen rapidito, y ya sabe que me va a enviar una grabación, no me va a mandar pedaciado, me va a mandar una nota de voz, como se le haga más fácil, al grupo de WhatsApp, ¿ok? Una por cada equipo, no me va a mandar los pedacitos, se me va a hacer una sola grabación, ahí ven ustedes en el grupo quién va a grabar de una vez la conversación y la envía como un mensaje de audio, una voice note al WhatsApp, ¿ok? Lo leo una vez más rápidamente, ¿ok? Excuse me, ma'am, eso de ma'am es como lady, es como señora, ¿ok? Es como disculpe, señora o señorita, porque no sé, yo no conozco a la persona, entonces yo no sé si está casada, soltera, viuda, yo no sé. Entonces ese término, ma'am, es como, madame. No sé, dama, no sé si señorita, señora, no sé, ¿ok? Excuse me, ma'am. Usted va a escuchar que muchos gringos dicen, hi, ma'am, porque no saben el estado civil de la persona. Ok, can you help me? Y es solo para mujeres, no me lo vaya a decir a un hombre, ok, es solo para mujer. Ok, can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Escuche la pronunciación, cathedral. Just walk up 5th Avenue to 5th Street, ok, esas TH tienen que sonar. St. Patrick's, it's on the right. It's near Rockefeller Center. Rockefeller Center. Yes, it's right across from the Rockefeller Center. Thank you. No me vaya a decir en el audio thank you porque lo va a repetir. Thank you. Okay. Thank you. And where is the Empire State Building? Okay.
And where is the Empire State Building? No me vaya a salir building, building, building. Is it far from here? Pregunta, is it far from here? It's right behind you. It's right behind you. Just turn around and look up. Ok, viene él y le está preguntando, ¿verdad? Y por ahí estará este, el Empire State. Está lejos de aquí. Está justo atrás de ti. Voltéate y míralo. Ahí enfrente lo tiene en la espalda, ¿ok? So, estamos. Bien. Andrea Gabriela está acá. Present. Thank you. Andrea y Nelson, ahí veo a Nelson. So ustedes dos son los únicos que quedan, just two, ¿ok? So, espérenme, vamos a ver. Lo vamos a mandar. Espérenme. No, quedan tres, ya no, porque había un grupo ahí de cuatro, no sé por qué. Bien, quedan prácticamente todos de tres, a excepción de... Deje ver dónde estoy yo, solo hay dos, porque estoy yo. Quiero ver a dónde me he incluido. No, no estoy en ninguno, en teoría. Bien, quedan de tres. Ustedes en el grupo de tres, usted decide cómo van a grabar. Un solo audio, ¿verdad? Ya eso creo que ya lo hemos hecho. ¿Estamos claros? Bien, tenemos cinco minutitos. Cinco minutitos me lo mandan al grupo de WhatsApp para que todos los podamos escuchar.
Yo pensé que ya me había sacado, Janet. No, sí, me... Porque yo hablaba y no, nadie... Sí, el sistema me sacó, no sé por qué, pero ya me conecté de nuevo. Tengo ese problema que cada rato me desconecta el audio. Ah, pues sí. Vale, entonces ya lo mandamos, a ver. Vaya, gracias. Sí, y la otra chica ya no la vimos, va a ser pues quizá. No, pero no respondió de todos modos. No dijo nada. Ajá. Le hablamos y nos hablamos. Sí, repasamos una vez más o así nos quedamos. Ahí repasamos. Sí, repasemos la última, creo que todavía tenemos tiempo. Voy a leer. Vamos a buscar la imagen. Quiero ver. Ya la encontré. Ya. Ahí. Empiezo yo entonces. Excuse me, ma'am, can you help me? How do I get up to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to Fifth Street. St. Patrick is on the right. It is near Rockefeller Center. Right across from Rockefeller Center. Yes, I right across from Rockefeller Center. Ahí ese lo dijo usted. Sí, es que si quiere empecemos de nuevo, porque ya me perdí. Vaya. Excuse me, man, can you help me? How do I get it, Patrick? Just walk up Fifth Avenue to Fifth Street. St. Patrick is on the right. Okay, welcome back. Aquí está cayendo uno más todavía que no lo voy a terminar de escuchar ahora, pero creo que faltan todavía algunos. Deje ver. Nosotros nos quedamos a mitad, no lo terminamos de grabar. Híjole, no lo terminaron de grabar. Y aquí mandaron uno. Quiero ver. Bueno, so because of the time, right? Ahí lo envían los que faltan. Y los demás, escuchen a los compañeros. Usted escuche los demás audios. Usted puede determinar. Usted no sabe ni quién es porque no tenemos como guardado ahí las voces de todos. Pero usted diga y escuche, sea crítico, como dicen, constructivo. No es que le va a decir, hey, mira vos aquí qué feo lo dijiste, sino que usted va a determinar, porque usted el compañero ni sabe ni quién es, quién es el que grabó ese pedazo, pero usted puede determinar y decir, esa palabra yo recuerdo que no es así, voy a buscar, quiero ver cómo es que se dice, o escúchese usted, uy, esa palabra se me escuchó mal, ok, so la idea de que usted se grabe es que usted se escuche. Ok, y en este caso, pues vamos a aprovechar acá escuchando a los compañeros, ok. No los escuché, los últimos dos creo que ya no los escuché bien porque ya vinieron ustedes acá. Pero los primeros que escuché, déjenme compartir pantalla. Vamos a ver algunas palabritas, ok. So, cathedral. Sé que puede que les cueste un poquito, pero... hay que practicar, right? Cathedral, same, S-S-T, es la abreviación de San Patricio, ok? Saint, ok? No digo S-T, right? San, same, Patrick's. Y acá, tiene que sonar, ok? Tiene que sonar esta S. Muchos, los que escuché, se han comido esa S y esa S está ahí, ¿ok? So, es la Catedral de San Patricio, es el posesivo de la catedral, ¿ok? So, St. Patrick's Cathedral, right? Fifth, ¿ok? Este TH de ahí, hay que mencionarlo, ¿ok? Hay que mencionar ese fifth, ¿ok? Fifth. Let's see. Uh,
Let's see, on the right, Rockefeller, right. Aquí no hay problema porque son como nombres propios, pero Rockefeller, right, center. No escuché ningún thank you, gracias a Dios, right. De momento ya lo voy a escuchar bien, pero estamos bien ahí. Thank you. Building, okay. Building. Behind, okay. Sorry. Behind. ¿Quieren conocerlo? Vaya, mira, Gerardo. Qué lindo esta cosita. Este es mi chichi. Es el que grita de repente. Miren. Diga, hello. 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 Qué lindo. Hello. Hermoso. Hello, sí, Gerardo. Sí. En inglés sería hola. Gerard. Okay, Gerard. Gerard. Hermoso. Sí, pues, hello, hello. ¿Cuántos años creen que tiene? What do you año think? Y medio o dos añitos. No. ¿Por? No, no. Less, tres less. Años, teacher. Three, okay, yeah. He just got 3 years on the 2nd of August, the 2nd. Así que aquí está mi bodoquito. ¡Qué hermoso! Está bien lindo, teacher. Thank you. Sí, yo soy en grito de repente. Sí, sí. Yo soy el que grita de repente. Que le hemos escuchado todo pulmón. Sí, es que es bueno para gritar. Bien, so, ajá, ahí está, behind, around. Esta palabra creo que ya se las he mencionado bastante. Si usted no abre la boca en la unión de vocales, no sale el sonido. Porque mire, ahí hay una O y una U en español, ¿verdad? O, U, right, around. O sea, yo exagero, ¿va? Pero para que usted vea que hay que abrir la boca. Si usted no abre la boca, me dice... Around no sale, mire, around no sale, ok, around, ok, around, ok, just turn around, just, es la traducción solo volteate, pero around es alrededor, ok, and look up. Nice, so we are going to stop right here because of the time, but tomorrow we will see directions, ok. Mi modo, no somos buenos dando directions en español, pero en inglés hay que más o menos, right, usar este tipo de frases, like walk up, go up. La verdad es que en español lo decimos, ok, doble a la derecha, doble a la izquierda, váyase en su derecha, váyase en su izquierda, camine 2 cuadras arriba, vaya hacia abajo, vaya hacia un lado, vaya a 2 cuadras a su derecha. So, lo mismo, right? Lo mismo, estas son las directions, ok? Mañana los, por aquí vamos a continuar y prácticamente tenemos la lectura y mañana mismo vamos a iniciar la sección 4. Si se fijan, pues casi vamos a la par con los ejercicios que usted está haciendo en la plataforma. Bien, no sé si hay alguna duda, pregunta hasta el momento. Tengo un minuto para validar asistencia. Nice. Bien, mañana me recuerdan, mañana voy a revisar trabajo de plataforma. Espero que vayan al día, ¿verdad? Que no vaya a haber nadie. Ahí vi que mandaron un mensaje ahora, pero era... pidiendo el documento que usted tiene que hacer del manual. No han dicho que alguien esté pendiente de plataforma, pero igual no espere que no le digan ahí, más bien trabaje, vaya al día. Bien, valido rápidamente, tengo bastantes faltas por acá. Confírmeme, Claudia Elizabeth, si ya está. Claudia Elizabeth. ¿Sí? ¿No está? Sí, teacher. Ok, Claudia. Edwin Edgardo, no está. Eric Omar, no está. Jennifer Tatiana.
Jennifer Tatiana no está. Dios mío, ya ha sido el día de las ausencias. José Alexander. Present, teacher. Thank you, José Alexander. Nelson, ahí está. Here, teacher. Thank you. Rosa Karina. Rosa Karina. No está Rosa Karina. Bien, no tiene asistencia Rosa Karina. Edwin Edgardo. Eric Omar. Y Jennifer Tatiana. Jennifer me parece, a ver cómo que estaba aquí, pero quizá no. No. Bien, so time is over. Thank you for your time. I hope to see you tomorrow, okay? Proyectese que vamos toda la semanita, ¿verdad? En clase. Empiece a trabajar en la plataforma desde hoy para que no se le acumule para el día jueves. Tiene que estar la sección 3 y el viernes iniciamos la sección, la 4, perdón. El viernes iniciamos la última sección 5. So thank you for your time. I hope to see you tomorrow. Okay, bye bye. Good night. Take care. Good night. Good night. Bye bye. Tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye.